Hola gente, soy Rodo y les traigo un video que, perdón por la calidad, tengo que pedir perdón por la calidad, pero hay temas que no puedo esperar a tener la cámara para hablar porque es como que necesito expresarme y dejar salir, y yo dejar salir al monstruo, y hoy voy a dejar salir, bueno, soy un monstruo, pero el de adentro, ¿no? El de adentro. No suelo putear en los vlogs porque ya bastante puteo en los gameplays, como van a ver en el de Counter Strike que voy a subir otra semana. Pero en este video les quiero hablar sobre The Walking Dead y los hijos de putas spoileadores de mierda, que me cagaron la temporada 5, ¿no? De The Walking Dead. The Walking Dead es una serie que la primera temporada me encantó. La verdad que a pesar de tener unos efectos hechos de Sony Vegas Pro 5, me gustaba la historia. O sea, me encantaba la supervivencia, que tenían que ir a buscar esto y que lo otro y que lo otro. Obviamente después, no sé, de repente, de la nada, no sé, encontraron una bazooka y el arma y un helicóptero y esto y lo otro y están todos re súper vergudos y a la mierda. Pero bueno, así que no es una serie que ya se hizo tan inverosímil que la veo solamente por inercia. O sea, me gusta ver zombies muertos, así que la veo. Pero me metieron un spoiler que es una mierda, es una mierda, es una puta mierda. Me metieron un spoiler que de un personaje que muere, que no sé cómo muere, pero ya me dijeron que muere. Y es una puta mierda. O sea, parece que dieron el capítulo en Estados Unidos y la página de Walking Dead de Estados Unidos puso el spoiler, fue fulanita murió. Y toda la gente, y la puta que te parió, listo. También te puedo entender porque vivís en Estados Unidos, sos norteamericano y te importa un carajo la gente que vea las series de otro país. Bueno, listo, está bien. Perfecto, está bien el spoiler, ¿no? Pero páginas argentinas poniendo fotos, ay sí, ay, ay sí, porque yo sé inglés y lo veo cuando sale en Estados Unidos. Pero ¿por qué estás a la puta que te parió? ¿Qué clase de sentido tiene meter un spoiler, no? En serio. O sea, es una serie que me gusta, la veo, del 1 al 10 me gusta un 8 de Walking Dead. O sea, me tiene un poco sin cuidado, ¿no? Los spoilers, pero rompe las pelotas, la actitud de mierda que tiene la gente. A lo cual, bueno, me saltó un montón de mierda en el inicio, de hijos de puta que le dan like a la concha de su madre, esto es para mi contacto de Facebook, le dan like a una foto del spoiler y me aparece en el puto inicio Facebook de mierda y gente hija de puta, ¿no? Que te metes el spoiler por el orto y la concha de mi hermana barata. Me metí en una página de Walking Dead y comenté, sin faltar al respeto, con tono normal, digamos, comentario normal, yo puse, aflójenle un toque los spoilers, no veo una mierda, no veo una mierda. Aflójenle un toque los spoilers, no todos pueden ver los capítulos al toque. Puse, ¿no? Y una cabeza de verga, y una hija de puta, me pone abajo. Y no, la típica conchuda hija de puta, que por más que vos comentes algo sin querer molestar a nadie, a la mina le va a molestar, porque le toca la argolla, la concha, de que vos comentes. Le rompe las pelotas por el simple motivo de que viven, de que está en internet y no le podés meter una piña en medio de la boca, a la mina a veces te hace la mala. Dice, concha, no veo. Dice, y no te metas a la página a ver los comentarios. Pero vos sos pelotuda, ¿vos pensás que yo me voy a meter a la página de un capítulo que no vi para ver los comentarios? No, hija de puta. Y yo le puse, con respeto, obviamente, le puse, no me metí a ver los comentarios. No veo un carajo otra vez, la concha, qué chicato que soy. No me metí a ver los comentarios. Un contacto de Facebook le dio me gusta a la imagen y me apareció en el inicio. ¿Qué fue lo que pasó? Te aparece en el inicio cualquier verga, que pelotudos que le dan amén a un bebé hecho mierda, que forros que comparten que la puta que los parió y los huevos en dulce de leche y la concha de mi hermana. Y esta hija de puta dice, ¡ay! No te metas a la página a ver los comentarios. ¿Vos te pensás que yo me voy a meter a ver los comentarios de un capítulo que no vi, pelotuda? En serio, ¿qué cabeza cabe? ¡Ay! No, no vi un capítulo, voy a meterme a ver los comentarios. Que seguro nadie va a spoilear, eso es obvio. Un puto pedazo de sentido común tenés que tener. Obvio que te van a spoilear en los comentarios. Yo no me metí a leer los comentarios. O sea, ¿qué te pensás? ¿Que tengo 10 años? Pelotudo, hija de puta. Qué bronca me da, qué bronca me da. En serio, y después los hijos de puta poniendo Facebook, ay, murió fulana, ay, que esto, ay, que lo otro. Hay que ser hijo de puta para meter un spoiler, hay que ser hijo de puta, por más que sea la serie más verga del mundo, no podés spoiler, no, yo puse un estado en Facebook, yo puse un estado en Facebook de que puse, dale, tanta mierda pongo en el Facebook que no lo encuentro ahora. Mi estado dice así, todo llorando por el spoiler de The Walking Dead.
Se caga a fuego el personaje que pienso que... esta silla... Todos llorando por el spoiler de The Walking Dead. Se caga a fuego el personaje que pienso. O sea, yo nunca dije que murió nadie. O sea, ¿entendés? Yo estoy comentando la serie sin joder a nadie. Te pongo un poco de suspenso porque te digo que muere un personaje. Pero no te estoy diciendo quién es. Entonces como que te da más ganas de ver el capítulo y nada más. El personaje que pienso que muere me da igual. El personaje más inútil de la serie. Tenía más onda la hermana de Andrea, que muere de la manera más pelotuda posible. O sea, yo cuando no tenía la computadora, que se me había roto esta mierda, que morro el chino, no, prendo los fuegos. Cuando me quedé sin computadora, me comí rico, me metí 10 metros de verga de spoiler en el culo, me comí con Game of Thrones, porque estuve como 2 meses sin ver los capítulos, y me comí la muerte de Joffrey, me comí la puta que lo parió, me comí la verga de tu hermana. Me comí todos los spoilers, está bien, listo. No pude ver los capítulos, le había dado like a la página, bueno, listo. Pero no puedes spoilear un puto capítulo que salió hace un día. Horas. Ay, son los típicos hijos de puta que están mirando algo. Ay, sí. Como la gente que se pone a ver los Martín Fierro o cualquier premio que te dan una estatua de mierda. Están mirando y criticando. O sea, ¿para qué mierda lo ves y lo vas a criticar? Ay, Tinelli está vestido como el culo. Ay, fulano está... Concha de tu madre, ponete a ver y no rompa las pelotas. Lo mismo que la serie. Están viendo The Walking Dead, ay sí. Viendo The Walking Dead, muere fulano, me encantan los zombies, soy super nerd, me encantan los zombies y el gore, veo decapitaciones, bueno, te vas a la concha de tu madre. Gente de mierda que la puta que lo parió. Hijo de puta. Y eso que no me spoilearon de Son of Anarchy o Game of Thrones, que ya nunca, no falta el cabeza de verga. Con respecto a Game of Thrones, que te dice: no, voy a trollear. Voy a poner en los comentarios porque yo leí los libros. No son iguales a los libros, hijo de mil reconcha puta. Así que metete el spoiler por el orto. En serio, metete el spoiler por el orto. Después también están los hijos de puta que se hacen. Los tipos conocieron The Walking Dead con la serie, ¿no? Y después tenés a los hijos de puta que se hacen los que leyeron, los que conocieron primero el cómic. Como para quedar más expertos en el tema. Ay, no. Pero yo conocí The Walking Dead desde el cómic. Yo lo sigo desde el primer capítulo del cómic. Mentira, se engancharon con la serie, se quieren dar de poronga y se compran todos los cómics. Y se quieren hacer los expertos. Es la típica. Porque con Harry Potter pasó lo mismo. Yo era chico, decían, ay, yo conocí a Harry Potter cuando J.K. Rowling estaba escribiendo el libro. ¿Por qué no te vas a la mierda? ¿Por qué ves te metes... Agarraste el cómic de The Walking Dead. ¿Cuántos tomos son? ¿Cuántos? No sé, ¿20? Agarra cada uno, hacer un rollito. Cuando tengas el rollito de papel, te lo metes en el orto, hasta el fondo del orto, hasta que te salga la página por la boca, la puta que te parió. ¡Qué gente de mierda! En serio, ¡qué gente hija de puta, loco! Primero se pone a ver una serie y cierran el orto, ¿no? Termina los 10 minutos y ya te... ¡Ay, fulano! No sé, yo a veces veo la serie y los troleo a mis amigos porque les digo que, no sé, terminó de tal manera cuando en realidad terminó de otra, para trolearlos. Pero nunca les spoileé nada. Les doy spoiler falso. Por ejemplo, se muere fulanito y yo le digo, no, sí, fulanito vive. Y mis amigos me dicen, hijo de puta, me spoileaste. Pero en realidad es otra, al revés. Entonces como que los troleo porque les doy un spoiler falso y bueno, eso se puede hacer, es divertido, me cago de risa. Pero no puedes poner un puto spoiler... Cuando ni bien termina el capítulo, o sea, es un hijo de mil puta. Es hijo de puta, hijo de mil puta, y la puta de la... Todas las putas de las naciones, de las putas habidas en la vida de las putas. Bueno, esta es la parte que me quedo sin nada que decir. Y bueno, si te gustó el video, dale pulgar arriba, suscríbete, comenta y bueno, nos vemos la próxima, espero que te haya gustado. Adiós.